Hey, ¿qué pasa, Peña? Los Monty Python son uno de los grupos de humoristas más famosos del mundo del cine. A sus espaldas tienen obras que han pasado a formar parte de la historia del séptimo arte, como La vida de Brian. Además, con su particular humor absurdo y lleno de dobles lecturas, revolucionaron la comedia y los sketches de televisión. Por poneros un ejemplo, antes de ellos, los humoristas cerraban siempre los sketches con una frase que servía de moraleja o para rematar el chiste. El mítico punchlines, que la mayor parte de las veces estaba bastante por debajo de la gracia que hacía la situación. Así que los Python decidieron empezar a no rematar sus chistes. Puede pareceros algo banal, pero a partir de ese momento el punchline en los gags cayó en desuso. Me parece que esta curiosidad ilustra un poco la idea de que los Python fueron unos pioneros que se volvieron un clásico. Yo siempre he tenido la sensación de que han estado ahí y personalmente nunca me había parado a reflexionar sobre ellos. Así que se me vinieron a la cabeza una serie de preguntas que nunca me había planteado y de las que tal vez os pueda interesar la respuesta. Creo que una buena sería ¿por qué se llaman Monty Python? ¿O cuándo empezaron en el mundo del espectáculo? ¿Y cómo se juntaron? ¿Cuántos eran? ¿Trabajaban juntos? ¿Por separado? ¿Cómo era ese flujo de trabajo? ¿Y por qué se separaron? Bueno, pues en este vídeo vamos a conocer todo eso que rodea a los Monty Python y de paso repasaremos algunos de sus mejores momentos. Para que no haya dudas de quién es quién y por si alguien no les pone nombre a cada uno de ellos, que sepáis que son seis y empezaré por John Cleese, que tal vez fue la cara más reconocible del grupo y también el germen de este. Se distinguió por sus cualidades como actor, aunque realmente era guionista. El tipo recibió una buena educación y estudió en Cambridge. Allí conoció a Graham Chapman, que se estaba sacando la carrera precisamente en la misma facultad. Este es la otra persona sobre la que arranca el proyecto. Y lo conoceréis por ser Brian. Ambos se conocieron de casualidad en el campus y empezaron a escribir juntos comedias, monólogos y obras de teatro cómicas. También en Cambridge estaba Michael Palin, que os sonará por la escena de Picus Magnificus, que él mismo escribe e interpreta. Su carrera se centró en la actuación. Por otro lado tenemos a Terry Jones, uno de los dos integrantes no británicos, ya que nació en Gales. A este no le gustaba mucho estar delante de la cámara y prefería dirigir. De hecho, es el que se encargó de la dirección de La vida de Brian. Y bueno, claro, también del resto de películas de los Python, aunque en alguna recibió la ayuda de Gillian, cosa que por cierto no terminó demasiado bien. Es más, continuó su carrera como guionista dejando clasicazos de la talla de Dentro del laberinto. Y mirad, a diferencia de los anteriores, estudió en Oxford. El siguiente de la lista es Eric Idle, que fue el músico del grupo. A él le debemos la maravillosa canción con la que termina La vida de Brian y bueno, prácticamente todas las de los Monty Python. Una curiosidad de este es que apenas se dedicaba a la escritura de guiones y dentro del grupo fue el que los daba forma. No sé a vosotros, pero a mí con esta explicación me ha llamado mucho la atención el origen académico de todos ellos. Tres estudiaron en Cambridge, dos en Oxford y Gillian, el único estadounidense, lo hizo en el Occidental College. Todo este rollo universitario os lo cuento porque es importante para entender cómo despuntaron. Ya que la propia academia les hizo el trampolín. Inglaterra había tenido una fuerte tradición de teatro impulsada desde la época de Shakespeare y la propia universidad tenía programas que potenciaban la creación de grupos cómicos de teatro, a los que incluso llevaban de gira. De hecho, en una de esas giras es como conocieron a Terry Gilliam. Total, que gracias a los intercambios, los Monty Python se conocerían, pero aún no trabajarían juntos. Entonces, ¿cómo se juntaron? ¿Cuándo se formó el grupo? Bueno, pues tendrán que pasar unos cuantos añitos hasta que se conozcan. Como os dije antes, Cleese y Chapman se conocieron en Cambridge y rápidamente se cayeron bien, así que empezaron a escribir juntos allá más o menos por el año 1961. Y casi paralelamente lo hicieron Jones y Palin. En 1964, los dos colectivos se encontraron, pero cada grupito continuó lo suyo. Así siguieron hasta que todos ellos recibieron la llamada de David Frost, un periodista británico muy conocido gracias a la BBC y tiempo después por una serie de entrevistas que hizo a Richard Nixon después de su dimisión, donde lo acorraló haciéndole confesar no solo el Watergate, sino también cómo había intentado obstaculizar la investigación del propio caso. Bueno, por si os interesa sobre todo este caso histórico, tenéis una película del año 2008 titulada El desafío, Frost contra Nixon. Pues este periodista, aparte de ser un profesional, tenía como muy buen ojo. El tipo realmente era un cazatalentos y por supuesto supo ver el potencial que tenían por separado ambas parejas, la de Chapman y Cleese y la de Jones y Palin. Así que les ofreció por separado que cada grupo rellenase 3 minutos con sketches en su show The Frost Report. Y pasó lo que pasa con todos los becarios. De repente se dieron cuenta que realmente estaban escribiendo el 90% del programa. Así que fueron a mencionarlo y a los cuatro los hicieron guionistas de At Last de 1948 Show. De ese saltaron a otro show para niños donde se empezó a armar un primitivo grupo donde en ocasiones coincidían los cinco. Y finalmente guionizaron otro llamado Don't Adjust Your Set.
Es en esta época donde aparece Terry Gilliam, que no lo hace por sus chistes, sino por sus cualidades como ilustrador. Es más, por si os lo estáis preguntando, este es el que le dio la animación a los Monty Python. A él sí que ni de coña le interesaba la actuación, así que es al que menos veremos de todos en pantalla. Bueno, pues casi está el grupo formado, ya tenemos a los seis en el mismo lugar trabajando, pero simplemente son un colectivo de guionistas que también interpretan los papeles que escriben, solo en ocasiones. Los tipos se caen bien y trabajan juntos como con mucha armonía, así que sin darse demasiada cuenta se estaba componiendo el grupo. En palabras de ellos, se formó por casualidad. Viéndose trabajando tan a gusto, fueron donde los altos cargos de la compañía y los Monty ofrecieron hacer un programa de humor. Los ejecutivos preguntaron de qué iría y la respuesta fue, no estamos seguros. Lo siguiente que les interesó a los ejecutivos fue saber si iban a usar mucho rollo de película y la respuesta fue que sí, por supuesto. Luego, estos ejecutivos preguntaron si tendrá música y si harían cancioncitas y la respuesta fue, no, la verdad es que no. Y con esa respuesta se interesaron por si iban a tener famosos, a lo que de nuevo dijeron que no habían pensado en ello. ¿Y cómo se va a llamar? Pues aún no tenían el título. Y ojo, que aquí es desde donde nacerá el nombre de los Monty Python. La respuesta que dio BBC a este desastre de entrevista fue, bueno, pues os dejaremos 13 programas, ni uno más. Y la verdad que esa fue una decisión muy arriesgada. Quitando a John Cleese, el resto no eran caras nada conocidas, simplemente los guionistas de un programa infantil. Y ahora que tenían un contrato, debían rellenar esos 13 programas con algo, así que decidieron tirar por los sketches cortos, renunciando al punchline, como os dije al principio, y llenándolo de animación. Se propusieron hacer algo loco y libre. Bien, bien, de acuerdo, ¿y el nombre? Bueno, pues propusieron a BBC cada capítulo con un título diferente, algunos tan locos como No llames a un show Cornflakes. Y la verdad es que esa idea no gustó demasiado. Ya era un proyecto demasiado loco como para además no tener un nombre con el que el espectador pudiese identificarlo. Bueno, pues después de muchos intentos pensaron en llamarlo Gen Dabley's Flying Circus. ¿Y por qué? Porque Mike Palin había ido a clase con un chico que se llamaba así y le hacía gracia el momento en el que esa persona descubriera que tiene un show nacional con su nombre. El nombrecito no terminó de cuajar, pero lo de Flying Circus, eso sí que gustó. Y aquí hay un batiburrillo, porque todos los Monty Python se adjudican el nombre Monty Python. Es más, cada uno cuenta su anécdota vital, que si era un borracho de un bar, que si era un cazatalentos, en fin. Su ego nunca dejará de descubrir la verdad. Bueno, ya tienen las ideas, también lo han bautizado. Y ahora que estaba todo listo, ¿cómo era su método de trabajo? Pues en contra de todo pronóstico, no trabajaban juntos. Mantuvieron esa estructura de trabajar en las mismas parejas que ya existían, como venían haciendo antes. Cleese y Chapman por un lado, y Jones y Palin por otro. Y bueno, y aparte estaba Idle, que escribía solo. Y Gilliam, claro, que este sí que sí iba a su auténtico rollo, porque se dedicaba a las animaciones, eran todas tan raras que nadie le decía absolutamente nada. En fin, que como buenos ingleses tenían todo un plan de trabajo. A las 9 de la mañana empezaban con la escritura de los guiones, que terminaban a las 5 de la tarde. Cada semana, los jueves, se reunían con Gilliam, leían los guiones, los comentaban, los alimentaban, y si finalmente a la mayoría le resultaba graciosa la idea, se incluía en el guión final. Aplicaron un método democrático y horizontal, donde la voz de todos valía por igual. Esa misma fórmula de toma de decisiones se aplicó para el casting de los sketches, ya que cada miembro se veía principalmente como escritor, más que como un actor deseoso de aparecer en pantalla. Los Python debatían a cuál de todos, por personalidad, le encajaba mejor el personaje. Gilliam, que pintaba bastante poco en todo este proceso creativo, se encargaba de dar forma y coherencia con sus animaciones al conjunto de la historia y hacer las transiciones. Y ahora que sabemos que escriben por separado, nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo reconocer el trabajo de cada uno? Bueno, pues su formación académica definió su estilo. Los de Cambridge, Cleese y Chapman, eran más agresivos y verbales, mientras que los de Oxford eran más visuales e imaginativos. Y el último, Eric Idle, era el que más mantenía ese estilo radiofónico. Hay que tener en cuenta que los Monty Python fue la última generación que creció con la radio. Recordad que la BBC, la primera cadena que emitió en el mundo, lo hizo en 1936, así que no fueron influenciados por el lenguaje audiovisual cuando eran niños, sino por los programas de radio de comedia en donde el humor estaba en las palabras y que no seguían ningún tipo de reglas. Idle era el que más influenciado estaba por todo esto.
siendo sus chistes prácticamente siempre juegos de palabras. En las entrevistas que hacen a los miembros dentro del documental Monty Python, Salmos de True, hay una entrevista a Cleese donde confirma que la mayoría de los sketches agresivos eran suyos y de Chapman, mientras que cualquier cosa que empezara con una panorámica de campo y música impactante eran de Mike y Terry. A lo que añadió que el carpintero que hacía que todo se ensamblase realmente no era Gillian, sino era Eric, ya que al fin y al cabo, como era el que menos guiones escribía, se sentía con más libertad para criticarlos. Así que esto que os acabo de contar tal vez os pueda servir para saber qué parte de los Monty Python construyó cada uno. Aunque también pienso que eso da un poco igual, lo que nos han dejado es la demostración del potencial de un buen trabajo en equipo. Creo que si uno de ellos hubiese fallado, ya no hubiese sido el mismo proyecto. Aún así, pese a ser un proyecto tan horizontal y tan colectivo y tan democrático, algunos de ellos tomaron el rol de director porque tenían una visión de conjunto de lo que significaba ser el proyecto Monty Python. Ellos fueron Terry Jones y John Cleese, y eso en ocasiones también generó conflictos. Y ahora ya sí, The Flying Circus. Como os podéis imaginar, este fue su primer trabajo ya como Monty Python. Sin tener las cosas demasiado claras, empezaron a emitir el 5 de octubre de 1969, haciendo una comedia que se caracterizaba por el absurdo. De hecho, en ocasiones mostraban un tipo de humor subido de tono a lo Benny Hill, que se intercalaba con sketches de corte intelectual, con referencias a filósofos y a figuras históricas. En un primer momento, este popurrí de ideas a la sociedad conservadora británica le resultaba una estupidez. O mejor dicho, demasiado subversivo. Ver a dos tipos disfrazados de mujer poniendo voces estridentes no parecía un estándar de humor british. Así que la única audiencia que aguantaba eran las ancianitas que buscaban ver un show de variedades. Tras 4 o 5 episodios empezaron a recibir opiniones. La mayoría eran cartas de niños de 8 o 10 años diciendo que ese programa era guapísimo. Supongo que estaban ilusionados con las ilustraciones en movimiento de Gillian, aunque, por supuesto, había algo irreverente y sin sentido que conseguía capturar el interés de la audiencia. Poco a poco pasó de ser algo excéntrico a algo raro pero simpático, a verlo como algo gracioso, a ser una genialidad. Entraron en la cultura popular, pero gracias al momento histórico. Hay que tener en cuenta que el éxito de los Monty Python se debe en gran parte a cómo era la televisión en aquella época. Solo existían dos cadenas, BBC e ITV. Bueno, realmente eran tres porque existía BBC 2. Gracias a eso se garantizaron una audiencia fija. Simplemente se tenían que preocupar de resultar más atractivos de lo que se ponía en las otras dos cadenas. Y las animaciones de Gillian ofrecían precisamente un montón de frescura. Los espectadores lo percibieron como algo nuevo y rompedor. Además, esas animaciones les permitían evadir la censura y ser más violentos e incisivos, alcanzando así el éxito. A día de hoy, lograrlo sería imposible. Ellos capturaron a la audiencia a base de ser los únicos, por cabezonería. Y bueno, también por falta de alternativas. Una historia similar se vivió en España con la gente de La Hora Chanante. En la época en la que se abrió el digital y entraron más cadenas, Paramount Comedy para la península solo tenía contratados a los humoristas de Muchachada Nui o de La Hora Chanante. Así que su humor rural y cateto fue entrando a calzador hasta que media España estuvo reproduciendo sus chistes del cuñao. Pero volviendo con los Monty. Gracias a esa posición privilegiada de tener la atención de media Inglaterra una hora a la semana, consiguió capturar al público. De hecho, al final de la temporada, viendo que todo funcionaba más o menos sobre ruedas, probaron a vender el programa a los estates, donde a través de PBS consiguió también triunfar con otro público. Así que los Monty empezaron a realizar giras internacionales y BBC, que lo vio claro, renovó el contrato por 4 temporadas. Todo al principio marchaba perfecto con Flying Circus, pero no todo el monte es orégano. Con el éxito llegó la vigilancia y su consecuencia, la censura. Los Monty Python explican todo esto en su documental y lo hacen mediante un gag. A través de él se puede visibilizar cómo les tenían depresionados. Mirad, la historia es la siguiente. A un Monty Python en la vida real le había dado por volverse probador de vino. Y claro, en ese mundillo hay como un lenguaje muy pedante y muy flatulento. Oh, aroma afrutado a madera y no sé qué, ¿sabéis a lo que me refiero? Bueno, pues el chistecito consistía en que uno iba de catador probando copitas de vino, a lo que alguien le contestaba después de que diese toda la tabarra con, oh, esto es no sé qué y no sé cuánto, que era pis. Y así se va repitiendo una y otra vez. Bueno, pues en una de estas, el vino que están utilizando era rosado en vez de ser vino blanco. Bueno, pues desde BBC les pareció ofensivo que se mostrase la menstruación en prime time. Y los Monty dijeron, ¿what? Los tipos estaban a miles de kilómetros de que su gag fuese por ahí.
Así que la perversión realmente estaba en los ojos del censor, no en el propio artista. Gillian menciona que simplemente ellos jugaban como niños, mientras que la mirada de los ejecutivos estaba más que torcida. Este tipo de situaciones fue erosionando la relación con BBC hasta el punto de que en la cuarta temporada de Flying Circus ya no está todo el colectivo. Así que a raíz del éxito cosechado y con un nombre establecido, decidieron cerrar su contrato con BBC y empezar a trabajar por libre. Nace así su primera película, Los Monty Python y el Santo Grial, que se tradujo en España por Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores, del año 1975. Bien es cierto que antes ya existía otra película titulada Se armó la gorda del año 71, pero que realmente era un recopilatorio con los mejores sketches de las dos primeras temporadas de Flying Circus. Bueno, en esa primera película, en la de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, decide poner bajo la diana de su humor ácido las tradiciones y los mitos fundacionales británicos. Todos los personajes en este film son lo contrario a cómo se presentan. Sir Lancelot el Valiente es un cobarde, Sir Galahad el Puro es un vicioso, e incluso Arturo demuestra ya en la primera escena que no tiene legitimidad cuando un campesino le da una charla a anarcosindicalista mostrándole una total falta de respeto. Y esa idea de despojarles de sus cualidades llega hasta el final del metraje. La nobleza y la realeza tienen legitimidad, son los que han demostrado la autoridad a lo largo de la historia. Bueno, pues la película se cierra con un policía cacheando a Lancelot y llevándose detenidos al resto de caballeros y, por supuesto, también a Arturo. Y yo qué sé, en teoría no hay nada más legítimo que un rey y la nobleza, pero los Monty caricaturizan esa idea como diciéndonos que la legitimidad ahora no pertenece por gracia divina a alguien, sino que la ejerce con dureza a un grupo de funcionarios. Magistral cierre. Su siguiente trabajo puso de nuevo la mirada en los valores tradicionales, pero ya no de la Gran Bretaña, sino con la fundación del cristianismo. En la vida de Brian, sin dudarlo, su mejor obra azuza en todas las direcciones haciendo que nos cuestionemos los cismas. De hecho, la película es bien retorcida y de una manera como muy blanca que parece que no te está diciendo nada. Os pongo un ejemplo. La idea de la reinterpretación de las palabras de Jesús, que siempre suponemos que debió de ocurrir como con dos o tres siglos de diferencia, y en cambio, mientras está predicando las parábolas, los que ocupan la última fila son incapaces de entender bien lo que dice Cristo. Lo malinterpretan, lo usan para insultarse y finalmente acaban pegándose. Es realmente una escena magistral para hablarnos sobre cómo se ha ido manipulando la palabra de Cristo. Y de veras, está repleta de esos momentos. Que por cierto, no solo azuza a la idea de religión organizada, los mesías y toda esa parafernaria, sino que tiene pullitas muy actuales a cuestiones de género, de la escisión de la izquierda, sobre colonialismo... De todas maneras, si os interesa, no me costaría nada dedicar unos cuantos días a repasar su filmografía una a una. Que no es muy extensa, porque se cierra con El sentido de la vida. Es decir, en total, los Monty tienen tres películas. Eso sí, muchos de ellos salen actuando en más, por eso nos ha dado siempre la sensación de que tenían como un puñado. Pero no, realmente no. Y eso es un poco lo que sentían. Ya en la tercera temporada de Flying Circus, algunos de ellos pensaban que se estaban repitiendo. Decidieron cambiar de aires y empezar a hacer películas. A la tercera película también sintieron que ya se estaban repitiendo. Así que cada uno continuó con su camino. En definitiva, que en total solo hicieron tres. Una que arremetía contra la tradición, otra que arremetía contra la fe, y les quedaba atacar el absurdo existencialismo del siglo XX. Y ahora la pregunta de oro, ¿por qué se separaron? Bueno, pues la verdad es que cada uno empezó con sus proyectos personales, y poco a poco fueron distanciándose. Por otro lado, sentían que ya tenían 40 años, que se estaban haciendo viejos y que las cosas que les parecían graciosas habían dejado de serlo. Y ya está, quiero dar un saludo a toda la peña que me apoya en Patreon, a los que me apoyáis aquí en YouTube y al resto de la comunidad. Un saludo fuerte para Sara, nos vemos.